Que se te olvida, Alba. ¡Feliz jueves! Ay, Dios mío, si es que acabo de salir del gimnasio ahora y me meo conmigo misma porque hoy he hecho brazo y hombros y a veces me pasa, o sea, me siento boba. Porque ya hay días que depende de la caña que le meta y depende, ¿no?, de la parte del cuerpo que entrene, pues a veces me siento tonta. Por ejemplo, con las piernas, cuando le meto mucha caña, cuando salgo del gimnasio, siento que voy andando así como... como que mis piernas fueran chicle. Y cuando entreno brazos, lo que me pasa es que no puedo, o sea, ni agarrar la botella. Es como... ¡Oh, ayúdame, Alba, ayúdate! O tocar el botón de grabar. O sea... una cosa, de verdad, ¿eh? En fin, hoy me ha costado mucho. Además es que salgo, ¿no?, al break pensando... es que no voy a ir. Venga, me voy a dar una vuelta aquí, o me voy... Venga, todo esto, o sea, yo lidiando con mis demonios, y con mi fuerza de voluntad en el camino de, ¿no?, del cole al gimnasio, que no son más que 5 minutos. Hasta que ya veo la puerta al gimnasio, es como, venga, ya está, ya estás aquí. Venga, ya está, un poquito nada más, Alba. Venga, un poquito y ya. Pero es que, jolín, de verdad, hay semanas que me encanta, o sea, que media hora me sabe a poco. Y otros días que media hora es como, uf, no pasa el reloj. No pasa el reloj. En fin, nada, me voy de vuelta ya, voy a ver si me da tiempo a comer algo. Y esta tarde queríamos ir, bueno, queríamos ir, quería ir yo con Lolita a comprarle ropa de verano. Voy a acercarme a Target, porque es lo que más cerca tengo de aquí. Y bueno, donde realmente la ropa es así más chula, calidad-precio, también está bien. Y como tenemos también TJ Maxx y... Ross, en el mismo centro comercial, pues si veo que no encuentro así mucha cosa allí, pues me puedo ir al otro sitio. Entonces, nada, vamos a ir eso, por unos conjuntitos o algo. También está Marshalls, pero no sé, es como que ahí tengo varias cosas. Le quería mirar también unos zapatitos, a ver si tengo suerte de encontrarlo aquí, los zapatitos así para verano, porque los zapatos que ella tiene, pobrecita mía, que están ya... como la mochila. Mamá, me quiero comprar una mochila. Digo, bueno, es que ya para 2 semanas que te quedan de cole, cariño, vamos a esperar, porque luego realmente es cuando empieza ya la temporada de, ¿no?, de cole, es cuando vas a encontrar o vas a encontrar más mochilas, que ahora no hay nada, ahora está todo de playa y verano, así que nada. A ver si la convenzco, si no está muy cansada, creo que ya ha dormido bien, porque ayer cuando la fui a recoger, ay, mamá, cómo estaba. O sea, estaba en modo gremlin, pero no os podéis imaginar, hacía tiempo, se levantó a las 5 de la mañana porque había tenido una pesadilla, luego se volvía a quedar dormida, pero nada, 15 o 20 minutos y estaba, además es que hasta ella lo dice, es que mamá, estoy muy cansada, y es que se pone de una mala leche, o sea, peor que yo cuando tengo hambre, os lo prometo, o sea, yo cuando tengo hambre, como muchas otras personas en este planeta, es que, o sea, no puedo, ¿no? No, pues yo es como, no me hables, vale, dame de comer y luego hablamos. No me hables, ya está. Pues ella es como que lucha con ella misma, ¿no? Como, quiero dormir, pero no quiero dormir, quiero despertarme, pero no quiero despertar, pero es que quiero descansar, pero es que estoy cansada, pero quiero jugar. Y pobrecita mía, es como, no la puedes ni tocar, en fin. Pues nada, familia, me voy a comer ya, que tengo hambresita. Madre mía, qué calor hace ya. Hace días de piscina. Ojo, este verano vamos a echar de menos, la piscina. Bueno, no, porque al final, entre ir a unas piscinas y otras, al final se nos va. Pero hace calorcito. Por cierto, una cosa bastante curiosa, que yo creo que esto en España no pasaría. O sea, porque en España tenemos lo que es el punto limpio, ¿no? Y bueno, en el caso de Ibiza no había, pues sí que había punto limpio, creo recordar. Pero bueno, que las cosas no duraban ni 2 minutos en la calle. Pero es que aquí, yo creo que es ahora cuando la gente cambia, siempre como 2 fechas claves aquí, por lo menos en California o en esta zona de California, que son junio y octubre, me atrevo a decir. Que es justo cuando empieza, o sea, cuando acaba el curso, cuando empieza más o menos, ¿no?, el curso. Por todo este tema que ya os he contado, ¿no?, en su día de lo de los distritos, el vivir en una zona, funciona un poco también el distrito escolar, y bueno, por las razones varias. Es que ahora, pues claro, la gente, pues no sé, si os digo, si es por el cambio de casa, por qué, pero voy por la calle conduciendo, andando, da igual, la manera que sea,
y te encuentras con muebles por todas partes. O sea, de repente un sofá ahí, una mesa allá. Y es como, no sé, son gratis, por supuesto, todo gratis. Entonces, ay, pues mira, aquí me vas a mesa. Te paras un momento, la metes en el coche y te vas. Otra cosa curiosa que nos llama mucho la atención cuando llegamos a Estados Unidos es la forma en la que está estructurado todo, ¿vale? Igual que tú, por ejemplo, en España vas a la ciudad y está el centro, ¿no?, de la ciudad, y luego alrededor del centro pues ya hay barrios, pero está todo como, tiene todo como un sentido, ¿no? Aquí también tiene su sentido, pero es diferente. Aquí son carreteras largas de 2, 3 y hasta 4 carriles, y a los lados salen callecitas súper estrechas, pero una, otra, con casas, ¿no? Y luego algunos barrios, o sea, algunos pueblecitos tienen downtown, pero es que el downtown no es tal cual lo conocemos nosotros. O sea, el centro no es la plaza mayor donde la gente se sienta en la terraza, y luego tienes la, ¿no?, las partes estas, las calles peatonales llenas de tiendas. No, esto sigue siendo una carretera, solo que el downtown pues está lleno de restaurantitos, es una zona siempre un poco más cuca, en algunos casos hay parque, pero no es un centro como el que nosotros no conocemos. Entonces yo recuerdo cuando llegué a Los Gatos, ¿no?, que decía, Pablo, voy a dar una vuelta al centro, y recuerdo estar por las calles, ¿no?, de las casitas estas tan bonitas, y le paré a un vecino y le pregunté, disculpe, estoy buscando el downtown, el centro, ¿sabe dónde queda? Me miró y me dice, esto es el downtown. Claro, yo miraba a los lados y digo, bueno, pues yo solo veo una calle con casas. Claro, es que es el downtown, el centro, lo consideran, pues eso, pues como la zona central, pero deja ser una calle, es una carretera ancha con casas y, en su caso, bueno, restaurantes y tiendas, ¿no? Es curioso. Y luego, cuando ya sales de los downtowns, ¿no?, de sus correspondientes ciudades, menudo rollo estoy contando, os lo voy a dejar en Google Maps para mostraros un poco mejor de lo que os hablo. Luego, cuando ya sales a la carretera, ya sea autovía o carretera principal, como os digo, hay 2, 3, incluso hasta 4 carriles, son calles anchísimas, donde tanto a la derecha e izquierda tenéis, ¿no?, las callecitas que os comentaba, y luego tenéis como zonas de polígono, como digo yo, ¿no?, donde están pues todos los centros comerciales. O sea, ahí está el parking, y luego tenéis, pues, no sé, bueno, centro comercial no, como tal lo conocemos nosotros, no, que los hay también, sino zona comercial, que no es lo mismo, ¿no? Es como, pues de repente te encuentras, no sé, el restaurante mexicano, una hamburguesería, luego tienes el grocery outlet, ¿no? Yo creo que lo he enseñado alguna vez cuando iba a esa zona. Entonces, lo encuentras en mitad, ¿no? O sea, determinados tramos. Es curioso, es lo que digo, pues que esto parece que está construido todo polígonos, como polígonos. Pero bueno, que ya uno se acostumbra, ya es como que ya no es tan raro. Pero al principio, cuando llegamos aquí, se me hacía como muy raro, ¿no? Como, ¿pero dónde está el centro? Vamos a ver, esto no es centro. ¿Dónde está el centro? ¿Esto qué es? ¿Cómo han hecho estas carreteras y estas ciudades? Vamos a ver, ¿quién ha construido esto? ¿Quién se le ha ocurrido semejante idea? Cuando llegamos aquí, era curioso porque, claro, nosotros queríamos pues conocer un poco todas las tiendas, ¿no? En plan, ¿de qué es esta tienda? ¿De qué es esto? ¿De qué es esto? A ver, ¿de qué es esto? Vamos todo el rato, ¿no?, pues parando. No voy a decir todos los polígonos, cualquiera que me escuche, pero sí, la verdad que sí. Ahora ya pues como que ya sabes que vale, si tengo que ir a Grocery Outlet, tengo que ir aquí, si tengo que ir a Target, tengo que ir allá. Pero al principio era como, ¿qué es esto de Target? ¿Qué es esto de Grocery Outlet? ¿Qué es esto? Y íbamos pues parando supermercados y íbamos comparando precios, que por cierto tengo pendiente de sacaros un blog, que parece que estoy todo el día, pero es que esto lo voy a sacar y tengo que hacerlo ya, cuando tenga un poco de tiempo, porque quiero ir a los distintos supermercados para comparar precios y ayudaros un poco, porque a mí es algo que a mí me hubiera ayudado muy mucho cuando llegué aquí, el saber dónde ir a comprar. A ver, sí que te recomiendan, ¿no?, pues mira, esta tienda, aquella, pero bueno, yo de primera mano, de verdad, os lo quiero enseñar, porque aquí hay una harta de supermercados. Y es que lo curioso es que no es como en España, que tienes Mercadona, no sé, Gadi, Eroski, Lupa. Que al final, yo qué sé, a ver, si estás acostumbrado, cuando te haces algunos productos de Mercadona, a mi madre, por ejemplo, se le costaba mucho, y digo, mamá, si es que esto te sale mucho más barato en Lupa. Cha, pero es que yo ya estoy hecha a esto, y ya sé dónde está esto, y yo pierdo menos tiempo que yendo en Lupa. Es curioso porque a veces vamos a los sitios pues por comodidad, no por otra cosa. Pero aquí, claro, aquí hay que mirar mucho las perras que no veáis, ¿eh? Pero bueno, os lo enseñaré muy pronto, de hecho. Thank you.
aquí a la peque ya, que no sé qué hace, ¿qué haces? Estaba consultando una cosita en esto del Google Lens, que es maravilloso, porque resulta que a Pablo le ha salido en el tobillo una especie como de venas que a mí me recuerda a las varices. Y estaba mirando a ver de casualidad de qué se trata. Pues a mí me da que es por la cantidad de horas que pasa de pie. Pero en todo pasa factura. Pero bueno, nada, hemos venido a Target y Lola, cuando termine, vamos a ir a comprar cositas y ropita de verano. Para mi niña, aunque sea para, vamos, lo que queda de aquí a que nos vayamos a España, ya en España cargo. Vaya que sí cargo. ¿Qué? Es posible porque tengo la puerta abierta. Bueno, venga, vámonos. Como una reina va ella, con su agüita, como una reina, vamos. Algo que te gusta, de bueno, ya vamos cargando. Ahora os enseñamos todo cuando lleguemos a casa. Ay, que no puedo girar, mamá, no puedo girar el este. Pero que esto es de manga larga, cariño. ¿Qué te gusta? A ver, ya voy, ya voy, ya voy, ya llevo, ya llevo, ya llevo. Uy. Pokémon, ya, pues es de manga larga, mi vida. Mira esta, es muy cuca. Está ya $6 solo. Que mi amor. Espera, porque mira, esta, este pantaloncito que le ha gustado, yo creo que te queda bien con esta. Así te, es que no tiene ninguna así de este color. Vamos a cogerla. 8. ¿Enena? Y esta. Sí. Porque es que yo llevamos tengo a unas cuantas. Electricidad estática. 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 ¿Que si tienes? Sí. Este, dejamos este. Todos tenemos electricidad estática. A ver. Me doy la vuelta y veo que me ha metido este vestido. ¿Eh? Cuando le he dicho que son cosas para el cole. Y esta chaqueta aquí, ¿qué crees? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Si no lo veo, pero tú. ¿Esconderte de mí? No, no las han encontrado. ¿Las habías encontrado? No. Son bonitas, pero cariño, es que estaba mirando algo. Ay, si es que tonta no es. Estaba mirando más bien algo, cariño, pues. Es que están las tiene ya gorditas. Parece pestosas. Esto ya no lo, el olor no lo quita ni la lavadora. La familia, estamos ya. Ahora os enseñamos la ropita de mi niña. Además hay que colocarla. Es que por favor, sí que esto, vamos, si me vale a mí, me lo como yo, me lo pruebo yo. Mamá. Es que preciosa. ¿Qué? Oreo. ¿Más Oreo quieres? Una, cuatro. No, no te pases, que vamos a cenar. Te di dos y vas que chuta, maja. Toma. ¿Por qué no tres? No, Lola, te has comido tres ya. Cinco Oreos, que no, que vamos a cenar, ya está. Mira, mamá, otra. ¿Verdad? No me apetece, pero bueno. Yo como por comer ya. Lola, pero la puerta. ¿Has dejado abierta? ¡Ay! ¡Uy! Como por comer, porque te veo a ti ya, ay, y por gula como, cariño, pero no tengo hambre. Mamá. Bueno, vamos a casita. La familia, acabamos de llegar a casita y os vamos a enseñar los modelitos. Ah, vale. Nos vamos a enseñar. Veréis qué bonito. ¿Y qué modelos? De teenager, pre-teenager, como digo yo. Están súper chulos, ¿eh?
A unos les ha escogido ella y otros los he escogido yo. Y otros juntas. Pero fijaos qué monada. Buenísimo. ¿Qué os parece este conjuntito, eh? Bueno, esto es lo único que se ha probado allí, en la tienda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, estos leggings. He comprado dos. Los he comprado. Ay, cariño, me pisas. En moradito. Y en gris, esto para el cole ahora. Y la otra camiseta. Target para niño tiene cosas, bueno, para niños tiene cosas de verdad. Los leggings $5. Súper, súper chulas. Para lo que es para, o sea, a mí, no me gusta nada. O sea, hay conjuntitos, cositas y monos. Los pijamas están muy chulos, pero me parecen muy caros los pijamas. Estos pantaloncitos, $12. Monísimos, pero súper monos. Y le compré esta camiseta de tirantes, que es la única así que le he comprado. También esta ha sido 10. Este conjuntito será el más caro de todos, vamos, de los que le hemos comprado. Fijaos, qué mono. ¿Y esto no se ha visto tú la florecita? Yo ni siquiera te he dicho que cojas esto. Esta no, porque estás probándote las diademas. Monísimo. Monísimo y fresquito, ¿eh? Que es que además es una tela, una telita súper agradecida. A ver, ¿qué más? ¿Qué más cositas? ¿Qué más? Vale. La diadema. Ahora, el pantaloncito este, rosa, a conjunto con esa, que tampoco me la has visto, pero es que me ha encantado. O sea, es que ¡mamá! Monísima, no me digáis. No me digáis, vamos. Me gusta para mí. Monísimo, monísimo de la muerte. Que por cierto, todo esto le he cogido la talla M, la 8. Pero yo, que no me da igual. Esta es falda pantalón. Esta la hemos cogido las dos. Y además, lo único que metemos es que esta tela, Lola, un poco de calor, pero bueno, Anita, para ponértela ahora, ni tan mal. Y le he cogido... ¡Ay, no me he equivocado, nena! Claro, te he comprado esta para esta. ¿Qué? ¿Eh? Conjuntito. Esta con esta. Y estos pantaloncitos rosas que os he enseñado. Además, una tela así como muy fresquita. Con esto le he comprado esta camisetita. Por $6. Muy mona. Totti. Buenísima. Menos mal que por lo menos ya vamos saliendo del rosa, porque mi hija antes tenía obsesión con el rosa, ahora ya cualquier color le vale. Y luego este, bueno, es que esto, o sea, si lo hubiera para mí, me lo compraría. Es precioso. Es $16, este también ha sido un poco más caro. Y este a juego con esta, ¿qué me decís? Cariño, cuidado. ¿Qué me decís esta diademita? Por favor, a juego con esto. O sea, por favor, ¿eh? Por favor. Es que me gusta para mí esta, ¿eh? ¿No me vale? Oye, que me vale, ¿eh? Uy, Lola, mira. Para. Uy, que me vale. Para. Y ella se ha comprado esta también. Que le ha gustado porque dice que lo tenía una niña de su clase. Oye, pues son grandes, ¿eh? Os diré que son grandes. No te digo yo, ¿eh? Que me voy a poner. Toma el baloncete. ¿Y los otros dónde están? Faltan unas sandalias blancas. ¿Dónde están? Están detrás de ti. Bueno, estas no las he comprado por bonitas, sino porque me han parecido cómodas, que feas no son. Pero es que son muy blancas. Pues que eran las únicas que tenían así esta suela como más... No sé, así como bien, porque había unas que eran así de gordas. Digo, ¿dónde vas con eso? Que te caes de ahí y te haces un esguince. Oh, eran súper finitas. Y estas pues son las únicas que he visto así. Más vienen con la gomita detrás. Las únicas que he visto. Luego esto ha sido ella. Esto ha sido tú que las has escogido. Yo la verdad para este tiempo no se las cogería, pero vamos. Las más brilli brilli que había en toda la tienda. Son muy molas, pero en fin. La ha cogido ella. Nada más. Oye, pues esta me gusta, ¿eh? No me digáis. Uy, yo creo que esta, vamos, esta me la llevo yo mañana. ¿Cuál? Mamá. Esta en lugar, no me la dejas. La lleves, verás. Pero no me la dejas, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Bueno, pero oye, tú me coges que cosas no, a mí, yo te cojo cosas a ti. No, no te dejo. Esto empieza muy mal, ¿sabes por qué empieza muy mal? Porque llegará el día, porque sé que va a llegar, que vayas a mi armario y me digas, mamá, ¿me dejas esta camiseta? Mamá, ¿me dejas esto? Mamá, ¿me llevo tus zapatos? O directamente te lo lleves sin pedirme las cosas. Y te diga yo, Lola, esa no es mi camiseta. O sea, podríamos empezar a compartir. Así luego no tenemos problema. ¿Eh, Maja? Venga, cariño. ¿Has visto, nene, el bolso que ha hecho Lolita? Mira. A su abuela, ¿verdad? Con los botoncitos y todo, la ha cosido ella, la ha puesto todo ya, ¿eh? ¿Qué os parece? Bonito, ¿no? Bonito. Estoy muy contenta que me ha llegado mi Ipanema. También pensaba que estas solo las podía comprar en España y en Amazon las hay, las que yo uso. Si no me da pereza, cariño. Sí, estoy mirando. Me voy a poner por encima un poco. Muchas arraigas. No sé si sabes para pesar. Ya está. Mira yo. Sí, he puesto el drain. Perfecto. ¿Qué ha pasado? Push. No más que le puedo quitar el sonido. Y no más que le puedo quitar el sonido. Quiero quedarme así.